¿Se puede pasar? Qué bueno, porque antes no se podía, vos tenías que desviarte. ¡De frente! Gracias. Antes toda esta sección estaba cerrada porque era de la empresa. Pasar para acá era imposible porque había el muro ese que acabo de pasar. Esa parte de Santa Rosa no existía. Y realmente su término realmente conecta muy bien. Me está evitando dar un vueltón por una zona bien peligrosa donde se cruzan los autos y suelen chocarse los camiones. Esto antes fungía del estacionamiento de los camiones. Era prácticamente un almacén al aire libre. He venido por allá, he cruzado y ahora estoy en la Avenida Argentina, donde ya no hay ciclovía para este lado, así que me voy a ir hacia la Óscar Benavides, más conocida como Colonial, y entrar al circuito de Callao. Como ven, hay obras ahorita en Colonial, con el cruce de Santa Rosa, así que vamos a tener que tomar el camino en forma de X y de ahí seguir simplemente la ciclovía como mejor se pueda. Ven, por acá suele venir la ciclovía, pero ya no. Está cerrado.
turn, acá el letrero dice Juan Pablo II. Y ya que no veo ciclovía lateral, debo asumir que es la central. Pero no veo ninguna señal que diga que es ciclovía. O carril compartido, nada. Esta parte es Bellavista, por si acaso. Si miré a la izquierda no veo nada, pero hacia la derecha parece que sí hay ciclovía por un lado, no sé, al menos en la parte de acá del colegio. Sí, parece que comienza allá en la esquina donde comienza el colegio. Ciclovía, sí. Cuando grababa el programa de Visionarios con el gobierno regional del Callao, el equipo de TVI quedaba en el edificio de allá, el Celeste. ¿Es eso Ollantumala? Sé que tal vez no se vea muy bien de lejos, pero allá es donde se sacan los brevetes y el ingreso es el de T-Vial. La verdad es que tengo que aplaudir su trabajo y su esfuerzo. Por más que las autoridades no fueran muy a favor de la bici, ellos sí lo hacían, a favor de la seguridad vial, con programas sobre educación vial muy buenos.
Acá falta repintar la ciclovía, ¿no? Casi no se ve. Supondré que va por acá. Sí, por acá es. Cualquiera la pone al borde, ¿no? Para no chocar con la vereda ni los peatones. Ciclovía, bien clarito. Pero es chiquitita. Ahorita me abren una puerta y salgo volando. Gracias. Y otra vez se mete la vereda. Maestra, buenas. ¿Hace cuánto tiempo que no le dan mantenimiento a las ciclovías? Ah, que veo que se están despintando. Ah, gracias, maestro. Va por la mitad de la vereda. ¿Quién se le ocurre? Y acá a la izquierda hay tres carriles. Gracias.
Como ven, por acá puedo seguir. Pero vendría. Tendría que irme hasta la punta, de todas maneras. Como van a ver en la plataforma, los muros tienen pinturas alusivas a la historia, ¿no? Bolognesi, Alfonso Ugarte, Grau. Pero bueno, volvemos para continuar por la misma ruta. Yo crucé por allá, pero tranquilamente pueden seguir y cruzar por este lado. Por acá es hacia la obra donde estaba cerrado. En esta parte ya casi no se ven los ojos de gato, pero este el tramo de acá es ciclovía. Al menos aquella se ve pintada. Algo. Sí, por acá.
Ya vimos que los que arreglan autos, los talleres mecánicos la invaden, los paseadores de perros también, los autos. ¿Cuánto tiempo tendrá esa obra? Subidas de cemento para el ingreso a los estacionamientos de las casas. Restos de obras. Tapas de buzones. Señalización casi neutra, nula, cero. Más restos de obra. Desmonte. Mototaxis invadiendo la vereda. Montículos de arena. Al menos acá sí se nota la bicicleta pintada, porque si no... Ya, al menos esa parte también está pintada, pero le quita espacio al peatón. Con postes a la mitad. Camiones tapándote la vista. Bueno, me estoy equivocando. Debería haber entrado por donde crucé. Vamos a volver. Ok, supondremos que como está pintado de rojo es ciclovía. Aunque no hay ninguna señalización.
por lo visto tampoco hay rampa para cruzar. Señorita, disculpe, ¿esta ciclovía? Ya. Gracias. Apuesto que todo lo que yo sigo encontrando ya lo dijeron antes muchos ciclistas y colectivos. Pero la autoridad hasta ahora no hace nada. Disculpa, adelante. Finalmente Sáenz Peña. Como ven, ciclovía. Y continúa por allá.
No sé quién es el de la estatua porque le han robado la placa. A ver si la ciclovía continuaba por Grau. Aparentemente sí. Para el lado de allá no veo. Pero como ven, este lado acá sí. Sin rampas otra vez. Yo asumo que es ciclovía porque es roja, como el camino por donde hemos venido, pero realmente no lo sé. Ahora sí, hacia el Real Felipe.
Ahora realmente me lo voy a repensar si 2 de mayo es ciclovía, igual que Grau. Quiero acercarme a la fuente, me encanta. Para los que no la conocían, la fortaleza del Real Felipe. Lamento no saber nada sobre historia o turismo, pero bueno, pondré links abajo. A ver, para que se vea completa. Como pueden notar, tiene unas esfinges medio raras. Una imagen de Hermes, justo encima de, me imagino que el Huáscar. Y una especie de concha de Venus, supongo, debajo. Dice que fue obsequiada por la compañía inglesa de navegación por vapor e inaugurada el 28 de julio de 1866. Acá, bueno, estamos contra luz, pero está el escudo de armas. Invadido. Un taxi. Una camioneta Suzuki. Y acá sí está bien pintada.
Ok, he vuelto a soltar la cámara para acercarnos. Hace mucho tiempo no venía por acá. Casi unos 6 años que vine con unos amigos. Martín Ceballos, Edgar Coronado, Melissa, Alexandra Black, creo que era. Su primo Carlos, creo que era. Cielos, hace tanto tiempo que no vengo que ya se me olvidó. Pero qué lindo ver que los niños puedan jugar con cometas y divertirse un rato, aunque sea. Me imagino que de todas las encomiendas de China, alguna debe estar por acá. Así que si no les llega un paquete es porque, no sé, pues le pusieron un montón de cajas encima. Nunca me acuerdo cómo se llaman esos compartimentos. Pero bueno, hace mucho tiempo me tomé una foto acá. La gente está pescando. Ya lanzó el hilo. Ahí está el faro con el reloj. Está bien, ¿eh? Cangrejo también. Me pregunto si el buzo está buscando percebes o algo. Sí lo ven, ¿no? Me imagino que percebes. De repente no son de acá, qué sé yo. ¿Pescó algo, maestro? ¿Todavía nada? Bueno.
No todas las aves que se ven son gaviotas, también hay cormoranes pescando bastante abajo. Y sí, hay gente que no se cree lo de usar el tapaboca, pero no está en uno llamarles la atención realmente. Es el riesgo que ellos corren y que ponen a sus familias. Maestro, ¿qué son exactamente? Son pique. Pique le dicen. Sí. Esto es para pescar. Lorna, pescados más grandes también. Eso también se come. ¿Me permite uno para acercarlo? Sí, claro. Gracias, maestro. Como ven, están sacando, los recolectan. Si bajamos un ratito, de repente podríamos ver por ahí alguna araña de mar. Pero no venimos a eso. Una última miradita. ¿Se animan? Porque es bonito. Gracias.